El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, sostuvo un encuentro con los directivos de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, a quienes aseguró que trabajará con los sectores productivos del país y garantizará la generación de empleos y la estabilidad macroeconómica para mantener la prosperidad y bienestar de los dominicanos. Yo quiero trabajar con todos los sectores productivos, con todos, a partir de una garantía de la estabilidad macroeconómica en todos los órdenes: inflación, tasas de intereses, crecimiento. Yo sé que aunque son todos de zona franca, ningún modelo de negocio, aún dentro de la industria, es igual al otro. Yo lo que quiero es trabajar de la mano con ustedes para bien. En el encuentro con el sector Zona Franca, Castillo dijo que su intención es consolidar la obra de gobierno del presidente Danilo Medina y que todas esas conquistas que se han alcanzado no den marcha atrás.